Amics i amigues, benvinguts a La Cafetera, un programa, ja sabe, on tenim molts temes damunt de la taula que anem a analitzar en els nostres convidats. Però vaig a per davant una qüestió, i és que resulta que de quan en quan alguna persona diu que no li se conviden a determinats mitjans de comunicació, i estic parlant de Diana Morant, la candidata socialista. Mm -hmm. En aquesta ocasió li se va convidar per a que participara en aquest debat, en esta cafetera, i va ser el no per resposta. Així que a partir d'ara que no es queixen tant i que acudisquen als puestos si consideren que és convenient. Pareix que no és convenient que vinguin així i la persona estava a dir que, bueno, denegava eixa invitació. Dit això, com coneguem ja els nostres convidats, per la meva esquerra, per la dreta de les seues cases, Margarita Palacios, del Proceso Constituyente de Podemos. Margarita, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. A, de, a debatir, a comentar, a, a discutir pocas veces, ¿no? Discutir muy poco, más bien comentar y un poco a debatir. Miguel Pérez, periodista, bona bueno, nit, benvingut. Gràcies. Bueno, una setmana relativament tranquil·leta, alguna que altra xispeta que hi ha hagut per ahir en alguna cosa, però bueno, la veritat és que es veu que les festes nadalenques aquest eren un poc a les figueres, no? Sí, però després de la, de, de la tranquil·litat diu la, la, la tormenta, la tempesta, i veurem com, com encarem la, la recta final, no? A partir de, després de les festes de Nadal, eh, els torrons i els polvorons es quedaran en casa. Bueno, doncs pues això està encara per vindre, i tenim a una de les persones que realment tenien que donar ja la bona. No nosotros, porque nosotros no son aquí en este caso, como a que sí que son sino per par de los partidos, porque es una persona que está trabajando día y noche para que eh, bueno, el atún en la nuestra ciudad bachabay sea un caso que está conseguirse a pesar de los pesares, y sobre todo, mes que pera unos que pera tres. Ana Penalba, Partido Popular, para bueno, de Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme. Porque el mes de noviembre, que es de lo más nefasto, bueno, a Tingut, un jump un una JUM, que ha hecho bueno, dona. suposo que més ganes de treballar encara. Sí, dona més ganes de treballar encara, més ganes de superar-nos. Històricament ha sigut un resultat positiu en la interanual, han baixat molt i això vol dir que està consolidant els esforços que el govern està fent. Tenint. Ara, ara parlarem del tema i continue reiterant la nostra enhorabona. Mònica Richard, Partit Social de Gandia, bona nit, benvinguda com sempre. Bona nit, gràcies per convidar-nos i bueno, lamentem que la senyora Morán no hagi volgut venir a debatir perquè ganes teníem de poder compartir opinions amb ella. Pues, eh, si es pareixen, per ahí poden començar, perquè es va realitzar escassament que fa uns dies en la Casa de la Marquesa un debat on estava la senyora Lorena Milbaques, Diana Morant i l'alcalde de Gandia, Arturo Torró, i en aquest cas Anna Penalba continuem pensant que és una autèntica llàstima que, bueno, que una vegada que li s'hi puga convidar a aquesta senyora diga que no, que no li apeteix, que no pot o que no li dona la gana. Bueno, yo Desconozco cuáles son los motivos reales por los que la señora Diana Morán no ha asistido. He oído algunos comentarios, pero bueno, como no están contrastados. Pero desde luego es una lástima, ella sí en el debate yo estaba y ella sí dijo y hizo un brindis a todos los medios de comunicación de la ciudad de que la invitaran a los debates y a los programas, con lo cual me sorprende mucho el que no haya aceptado la invitación. Yo pienso que va más por la línea de que la señora Diana Morán que presume de ciertas características que después no cumple, como son la coherencia y la humildad, seguramente ella, como ahora es candidata a alcaldesa de la ciudad, pues las personas que estamos ahora en esta mesa no tenemos la categoría que nos merecemos para sentarnos al lado de la señora Diana Morán. Y sobre todo, la mayoría de las personas que estamos hoy aquí, excepto usted, que es el presentador y el conductor y el periodista que habitualmente está, pues el resto de las personas que estamos en esta mesa somos mujeres. Y entonces quizá nos, a nosotras no podría decirnos que la atacamos, no podría decirnos que utilizamos un lenguaje machista o sexista y no podría decir que se siente indefensa frente a nuestros ataques, puesto que estaríamos en un plano de igualdad. Yo pienso que ella sí se sentiría en desventaja, puesto que le gusta hacerse la víctima cuando realmente es el verdugo, cuando realmente en el debate del otro día ella insultó constantemente al alcalde de la ciudad. Y solamente por ser hombre, pues parece ser que no hay derecho a la respuesta o a la réplica. Yo, como mujer, y aquí somos ahora mismo tres mujeres, me siento muy profundamente ofendida. Pienso que las mujeres hemos luchado y luchamos cada día por la igualdad, por tener un puesto, por tener un trabajo, y pienso que actitudes como esta hacen un flaco favor a todas las mujeres en general y, en especial, a las mujeres que de verdad son mujeres maltratadas o. Fruto de violencia de género. En ese caso, Margarita Palacios, no sé si usted estuvo en ese debate, pero cuando en un debate se llega al insulto, ¿o poca razón tienes o quieres hacer creer que tienes una razón que no existe? Pues yo realmente, en, en, en mi opinión, yo creo que el insulto nunca nos va a llevar a nada. Eh, las personas tenemos eh, la palabra, la, la conciencia, entonces cualquier insulto que tú puedas hacer a una persona significa que tienes. Poca capacidad para poder hablar, poca, poca capacidad para poder integrarte dentro de, dentro de un grupo, dentro de un ambiente, dentro de la sociedad. Yo creo que al momento de que una persona empieza a insultar a otra, no estuve en el debate, no puedo hablar lo que se habla en este momento de la señora Ana, pero sí puedo decir que cualquier insulto, en es, no, no estamos de acuerdo, ni estamos de acuerdo como mujeres, yo creo, entre todas, de insultarnos. Estamos de acuerdo como ciudadanos y como ningún, ningún movimiento. El insulto es la, es la respuesta de la persona que no tiene realmente el, el don de la palabra. Y en este caso, eh, Mónica, eh, mi abuela, decía que quien chilla, poca rao en este caso quien te insulta poca rao te. o pocos argumentos, porque cuando uno te argumenta no hace falta exaltarse ni insultar ni decir ni comentar. Sí, la verdad es que molt es pues, pues es lo que se comenta. ¿no? La, el arribar tal insulto es una falta de. d'arguments, jo penso que va estar molt fora de to i no era precís acabar el debat d'aquesta manera, la gent que estàvem en gènere allí ens vam quedar molt sorpresos d'aquesta actitud, perquè al final és un poble que comentem, no? Soy mujer, soy víctima, soy nena, soy joven, eh, sempre m'ataques, sempre sóc víctima, sempre em fas descalificacions d'estil de, de masclista. I ella ja va aprofitar l'últim minut de debat on tots ja estàvem felicitant els mitjans i encantats que la gent haguera pogut escoltar els seus arguments polítics per atacar en un tema, sobretot en una qüestió personal, no? I és, és, molt, és molt fill, eixe, eixe fill que entre el privat i el públic, però hi ha certs temes que, no, que són desagradables i, no, i no, no fa falta. Jo crec que té suficients arguments per a fer oposició al senyor Torró i no fer falta entrar en les seues qüestions personals. Perquè en aquest cas el senyor Torró, per educació, pense que estava certament indefens no? davant de l'insult. Sí, però en aquest cas és el que han comentat eh, els representants de cada partit, no? arribar a l'insult, i l'insult pot ser un insult fer assent, com tots ja un insult, i pot ser també molt civilino. No? I en aquest cas, per exemple, eh, entre cometes, insulta la senyora Diana Morant als telespectadors de la cafetera i és es que estem aquí avui presents. Hi ha gent amb classe i classe de gent. És a dir, no acceptar, per exemple, vindre a debatre entre eh, dones qualsevol tema de, 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 local eh, vol dir que alguna cosa passa, vol dir o que no se, se sent, com diia Anna Penalba, al mateix nivell, o és que el meu nivell o no pot arribar o està per dalt des de més. Ahí anem coixejant. D'aquesta forma, ja, per exemple, en el fet avui mateix, no estarà així, ja s'insulta els televidents. Perquè ja puc dir, sí, va, no tinc cap problema. Vull ser l'alcaldessa de, tota, de tots els gandians, si és el que aspira. Però, clar, també tenim que, eh, primera, la base. A tres anys que, que eh, la, la candidata és socialista. Fins ara, qualsevol tema de, de ciutat, doncs, pues, que explicar-li-lo. Per això, com sempre, pues, com altres grups polítics doncs, te demanaran les preguntes i voldràs saber en qui va debatre. Però tenia per què tindre por de vindre sí. I per altra banda arribar a l'insult arribar a aprofitar eixos minuts o eixos segons per a, eh, intentar volcar, no? Per a totes eixa gent que diu, 2 a 0, golejada, ha guanyat el Partit Socialista. No, mire, eh, eh, no es guanya en eixos debats. Es guanya en la humilitat, en la tranquil·litat, en el treball en el dia a dia. Torna a insistir lo que porta a la cafetera molts, molts mesos. Gandia no s'ha construït en el mes de maig de 2011. Què va passar abans? i aleshores pareix que, que no hi a parlar, no fa declaracions, tots sabem qui és Mascarell, tots sabem què és el que passa al Partit Socialista, tots sabem qui, és, qui va a les provessons i qui va als actes i tot, però Diana Morant està ahí, no me n'hi jo. No, no. Claro, veure què passa. I això és el problema, que potser quan comença a rodar ja és un poc tard. Pues agarrem les paraules ara de, de Miquel, que i vol ser l'alcaldessa de tots els candidats, però fent això no arribarà mai en la vida, serà eh, alcaldessa del seu grup d'amiquets. si llega a ser la alcaldesa. Bueno yo quería añadir y por lo que han comentado también y evidentemente yo sí que estuve en el debate el debate posteriormente se ha retransmitido y yo invito a la gente que lo pueda ver o lo pueda ver en la edición digital porque como estaba comentando Miguel parece ser que después hay gente que ha querido decir que si goleada, que si dos a cero, que si tal, bueno nada que ver con la realidad. Yo como la realidad vale más que mil palabras, yo invito a la gente a que lo vea. Y yo no pienso que fue solo el último minuto, el primer minuto, el segundo minuto. La verdad es que ella llevaba un discurso totalmente preparado, totalmente leído punto y coma. No era la primera vez que, que hacía este discurso, o sea, ella aprovechó este discurso. Yo creo que es la cuarta vez que lo hace. Lo tiene en su web, lo tiene en el Facebook, lo tiene en los folletos que ha emitido, lo tiene en la cena que hizo como candidata y en el en el en el momento en que había que presentar proyectos de ciudad, los proyectos que su partido o ella, como aspirante a alcaldesa de la ciudad, tiene para, para Gandía, ella volvió a leer por cuarta vez este discurso de una Gandía oscura, donde parece que vamos por la calle todos escondidos, que no salimos de las alcantarillas. Bueno, no sé, una Gandía que igual es la que ella vive, pero no es la que creo que la gente que es la que la gente ve. Y perdido ha... la decencia? Yo no he perdido nunca la decencia y pienso que la que pierde la decencia o los que pierden la decencia son los que piensan como ella piensa. Entonces, evidentemente, ¿por qué recurre al insulto y por qué se escuda en que soy joven, en que soy mujer, en que soy licenciada? Estas cosas... Muchas de las mujeres que estamos aquí las compartimos o no, algunas además de todo eso somos madres, algunas además de todo eso tienen otros cargos de responsabilidad y no eso es un handicap ni un plus, es simplemente la situación personal de cada persona. Entonces, argumentos cero, propuestas cero, eh, propuestas como candidata a la alcaldía ninguna, solamente que si Anem, que si Tornem, que si... Yo creo que más o menos lo que ella vino a decir con ese discurso negro de recuperar la gandía de la cultura, donde el Departamento de Cultura hace exactamente las mismas acciones que hacía en la anterior legislatura, más algunas más, que es, probablemente sean las que no le guste, como los actos del 9 no de o alguna cosa más, el resto de departamentos también, o sea, todo más o menos sigue la misma línea, pero ella debe vivir en, en otra dimensión. Sí. Alejada de la realidad, y ahora sí, ahora sale a la calle a pasear, a darse a conocer, que creo que es importante. Creo que hubiera sido importante para ella venir aquí, puesto que mucha gente no la conoce, y si quiere ser alcaldesa, eso es importante, y dejar que otros se dediquen a hacerle esa campaña mediática donde la ensalzan, pero en realidad, cuando tiene que salir ella a dar la cara, esto que ha subido. Rápidamente baja. Dos noticias. En este caso, Margarita, eh, la carta de presentación de decir soy joven, soy mujer, soy licenciada, como 2.000 o 3.000 o 4.000 o 5.000 o 7.000 personas que hay en Gandía. Pues eh, todas somos jóvenes, <laughs> muchas son licenciadas, muy licenciadas, y muchas tenemos ganas de trabajar. El, una carta de presentación tiene que ser una carta muy simple, simplemente presentarse ante la ciudadanía. Y, y escucharla. Yo creo que la mejor forma de poder eh, hacer llegar una buena propuesta a la ciudadanía es oírla. Los ciudadanos de a pie, yo me considero totalmente una ciudadana de a pie, me gustaría mucho que me pidieran una opinión, que hubiera un consenso y que pidieran opiniones, a ver, ¿qué es lo que queremos realmente? ¿Qué es lo que quiere el ciudadano de Gandía? ¿Qué es lo que el ciudadano de Gandía necesita en este momento? Eh, el ciudadano está informado en este momento de lo que están haciendo yo creo que eso es una buena es un buen comienzo eh, cambiar un poco el chip que tenemos y empezar a escuchar al ciudadano yo creo que eso, como aparte de los puestos que tenemos cada uno o de lo que aspiramos a tener nos gusta ser nos, nos gusta oídos El ser humano le gusta que lo escuchen, yo creo que eso sería un, un buen comienzo, oírnos oír a la gente, oír qué quiere qué quiere de su ciudad Eso es muy importante. Un començament que per part de Diana no existe I això de sentir, sí, sentirà lo el que ella vol transmetre, però les parts positives que n'hi han moltes això se les guarda. La veritat que l'actitud en el en el debat va ser un poc lamentable perquè verdaderament, o sigui, tu senties a, a la senyora Milbaques, que ja va explicar perfectament les seues propostes. Ta agraden o no, però ella ho té clar, on va. El señor Torro, en la segunda línea también, va a disarclar las propuestas que tenía lo que voy a hacer. Pero Diana está un poco ahí, ¿no? Es la hora de Desvalens, hemos perdido la decencia. Pero a ver, es que, es que a lo mejor la mova mo opción no es el Partido Socialista. Y por eso no soy más indecent, indecente porque no llega la mova opción? O la de cual se va el ciudadano de Gandía, para mí es tan válida una persona que ha en mayoría absoluta, porque es lo que la llena muy gut. Entonces, la de respetar. M'agrada o no, jo no el votaré, però la majoria dels gandians han considerat que aquesta senyora és l'alcalde. Només per això jo em mereix un respecte. I no pense i no crec tampoc que Gandia estigui en aquests moments oscurs, que tots els que vagin a la contra del Partit Socialista seguim indecents o no, és que és un discurs ja passat. I el que comentàvem és que Gandia no s'ha fet en el 2011, és que n'hi ha 28 anys d'història darrere, és que el Partit Socialista està molt desgovernant, és que l'Auir no ve avui, no fa 3 anys, és que portem 30 anys i s'han fet moltes coses, eh, del ruïdo, els pubs, el no sé què, però, clar, és es que, és es que nosaltres estàvem, i jo era membre d'aquest govern, i estàvem ahí, i, i s'han fet unes certes coses que no és es que hagi arribat ara dia enamorant i venga a salvar-lo tot, doncs pues no, jo penso que la renovació de la que ells parlen tampoc està. És es més, quan hi ha algú, ja ho van veure en el meu cas, quan hi ha algú que diu, eh, és es que este so no és sé el que me representa, és es que jo llevo tres anys apartada, però esta no és es l'oposició que jo quiero. Perquè es... que tu has viscut l'insult en la teva persona. És es que jo l'he vivido. Es que yo lo he sufrido, per pel mero fet de de plantejar una alternativa, és es que es que no, és es que no just, que no és just, es que no ni m'ha canviat la jaqueta, ni és es que ha fet una opció nova, però per què? Pues perquè esta oposició ha estat tres anys no fent la seva feina. És es que molta gent del partit socialista no mos representa aquesta oposició. És es que ara fa tres mesos han tret el bolso a passejar i anem a conèixer Gandia, però portes tres anys la oposició reina és es que no has fet el que devies, perquè si no, no venen així alternatives com Podemos, com el PSOE i com altres grups minoritaris que estan pujant cada vegada més. Dit això, senyor Pérez, posem punt i final, a no ser que vulgueu afegir algo més sobre queda este... Sorpresa. Este debat, perdón. quedat sorprès, treure el bolso a passejar. És una bona manera de dir que la ara, persona si corre ar... i xafa el carrer. Si ho arriba, dirà Arturo Torró. Masclista. No, tenim el títol, el tenim. O sigui, jo entenc que és lògic i normal, que ara s'ha de xafar el carrer, però ara li ho la treuen la passegen, la posen i la lleven. És a dir, no, te ho has de guanyar tu. Has de saber, i t'has d'emportar les bofetaes de tu propi partido. Exacte. Clar, i jo deduïs que, visto lo visto, si jo sóc ella i m'assente ací sí, i tinc davant a Mònica Richard i em pega un repàs de la història del meu propi partit, pues me temo que ya van eixint los porqueros. Algo, algo falla. Y lo que volía comentarte, el dones de la paraulana, lo que volía comentarte es que yo eh, vaig estar en el debat, pràcticament quan es va eh, finalitzar, parlant en un ex-regidor del Partit Socialista Obrero Espanyol de la nostra ciutat, i em va dir textualment este no es mi partido. Això eh, reforça un poc el que tu has comentat. Sí, Neymar Moret, el Partit Socialista devia haver assumit des del minuto zero que havia perdido la selecció. y haberlo asumido y haber hecho el cambio que tocaba en el momento que tocaba. No esperarse a ver qué ocurre, es que Valencia es que tal, y han perdido tres años. Tres años que no han aportado ni una sola propuesta de mejora de la ciudad de Gandía. todo es todos contra Torró, todo es contra la partida popular. Si hubieran cambiado a lo mejor, de, eh, nada más pasaron las elecciones, esperemos a las europeas, a ver si el cadáver no faulón ahora ver si en cara lo tiene ahí. Y es lo que, lo que ha ocurrido. Es decir, si tú hubieras cambiado eh, a las pocas semanas, pocos meses de las elecciones municipales, cuando la debacle del Partido Socialista era la que es y ha sido la que es, hubieras podido remontar. Pero cuando aparece Liduvina Gil, aparece Tony Durá, se habla de Juan José Moragues, se habla de. Todos fuera. Aquí la nena vuelve a ser la nena. Cuidado, cuidado. ¿Eh? A ver lo que le dices. Bueno, Sara Montiel dice nena, bueno, bueno. y no pasa nada. Sí, Perquè en aquest no. cas, Anna, la renovació passaria per una cirurgia estètica, no per, no sé, pintar-se el moño, no? Sí, jo crec que quan diu anem o tornem o no sé quin és el lema és que el que volen és tornar el Departament de Cultura a Toni Dural, el Departament de Promoció Econòmica a Néstor Novell i tornar i tornar a lo d'abans i en realitat eh, ella és com una titella en mans de qui no poden donar ara la cara perquè estan imputats legalment, però que per darrere van menjant-la i entonces ella va parlant com, com si fos una titella. I respecte a lo que ha dit antes Margarita, de que ella el que voldria és que la gent poguera donar l'opinió, que s'escoltara la ciutadania i que n'hi haguera pues, més consens en les coses que fan, jo crec, i si no, com ha dit Mònica, i si no també està Miguel, que és una enciclopèdia viva de la ciutat de Gandia, eh, jo crec que este govern, il, il pesa pesa, i li si, pese qui li pese, i, i en les sigles que té, ha, demanat i ha fet més reunions per a consensos en totes les obres o reformes que ha fet en aquesta ciutat que s'han fet en 20, 28, anys d'història. Jo no recorde mai que s'hagi demanat tanta participació i s'hagi escoltat tant als veïns i als ciutadans de Gandia per a tots els projectes, com és el cas del Parc Sant Pere, com és el cas de la UIR, com és el cas del carrer Tossal, com és el cas del Jardinet, o sigui, com és el cas de totes les obres que gràcies a no fer un tranvía a ninguna parte estanfenseara en la ciudad de Gandía... Entonces, cree que estén enfento, cree que siempre estén donando la cara y as veins y puede ser que eso no agrade, pero eso es la realidad. En este caso, Margarita, como fuerza emergente, ¿estás de acuerdo con lo que está comentando Ana? Que sí que hay una participación ciudadana porque el gobierno se acerca al pueblo, cosa que durante 28 años nada? Pues... No sé qué tanto se puede acercar al pueblo realmente, porque yo como ciudadana, eh, justamente lo que ha dicho del Parque San Pérez, yo soy vecina del Parque San Pérez, eh, se hicieron un par de reuniones, es verdad, pero el consenso del pueblo, no sé si se han dado una vuelta últimamente por el Parque San Pérez, pero los vecinos no queremos que toquen el parque, estamos a gusto en el parque, estamos felices con el parque y, y te hablo... Lo que hablamos constantemente, vamos el día sábado, no sé si se dieron una vuelta este sábado pasado, hicimos una, un, un, un grupo de juego, de animaciones con los niños, con los padres, y fue el sentir de los vecinos, que el parque está bien, ese parque tiene muchos recuerdos para la gente, la gente le gusta cómo está, no quiere que lo toquen. Eh, otro punto también que es importante como, como amiga de los animales, como, conversión, como, como una persona que, que, que le gusta eh, esto de de cuidar a los animales. El parque tiene una población también de gatos. Eh, ¿Qué va a pasar con esos animales cuando destruyan el parque? Pero es que quién ha dicho que se va a destruir no el sí, parque. Claro. Es, que, es que nadie ha dicho es que, que se que vaya a destruir la propuesta, el parque. La propuesta Margarita, dado... yo no sé si tú has estado en todas las reuniones que se ha hecho con vecinos, con presidentes de escalera, en la Junta de Distrito, donde se ha presentado y ese, y ese proyecto ha ido cambiando y se ha hecho al gusto de las personas que allí viven y se ha consensuado con la plataforma, con las asociaciones, con los presidentes de vecinos, es que parece que el parque lo vayan a bombardear. El parque Muy lo único que van a hacer es mejorarlo. Porque el parque, para muchos vecinos que viven ahí, tal cual está ahora, es un, una fuente de muchos problemas, de otros problemas. Y todas esas cosas que tú dices, pues tú parece que el parque se vaya a dinamitar y vaya a desaparecer y se vaya a hacer ahí una finca cuando no es así. Un, inciso, un inciso, Margarita. Por cierto, la pasada semana estuvo aquí Joan Ciscar, que era el presidente de la plataforma Salvemos el Parque, y el hombre continúa estando dispuesto a dialogar. Y, consecuentemente, no están cerrados en banda. Aquí es lo que dice Ana, pienso, y ahora no voy a meter yo la, la, la puntilla, pienso que el consenso es el que quieren, vecinos y gobierno. Y el gobierno se ha sentado ya cinco veces con los vecinos y, de hecho, el parque se remodelará. Eh, a gusto de los vecinos, porque ahí cada uno es de un padre o de una madre y tienen que no dinamitar como piensas que pueden hacerse actualmente, pero sí remodelar algo que tú dices trae recuerdos, pero también ha traído atracos y jeringuillas. Y eso hay que obviarlo, pienso. Bueno, eh, yo no he dicho en el momento que vayamos que vayan a bombardear el parque, se lo dejo bien en claro. Si, ...si quieren hacer una, una, una remodelación al parque... ...empiecen por, por los aseos... ...que eso realmente está... Eh, son, ...son cuartos que nadie entra... ...por temor, por terror... ...a <laughs> ver puede salir de ahí... Eh, pues eso se trata, de que claro. no ocurra eso... ...pues claro, pero es que a los vecinos... ...yo vivo ahí, o sea, a mí no me lo están contando... ...los vecinos no tenemos la suficiente información... ...no nos informan, como vecinos... ...las reuniones, pues, sí, de ya. repente... Te lo digo como vecina, no te lo digo como una persona que quizás pase por ahí. Como, no nos informan. Yo vivo ahí y nunca me han informado. Nos puede que encontremos una, una pegatina o un, un papel informativo que inclusive a veces lo pueden arrancar otras personas. No nos informan. Eso es muy sencillo. Eso es muy sencillo. Se hacen, no somos millones de, de, de vecinos. Simplemente con informarnos, con invitarnos, yo creo que sería muy bueno. Pero en este caso... Eh... podem parlar de que s'han fet cinc reunions, els eh, veïns sí que estan informats o sí que han pogut informar-se perquè de fet les primeres dues reunions certament se'n em permetixes manipulades i el resto ja en un criteri de gent coherent, sensata i que vol que el tema es porti avant. Sí, la veritat és que nosaltres poc temps tenim i, i per meu horari laboral doncs moltes vegades no podem assistir a totes les reunions que, que ens agradaria i tindre la informació de primera mà. Però si sí, és pensar que sempre els ciutadans com que tenim prou por a la novetat. No? Quan es va fer aquest parc, recordeu que la gent, i suposo que Miguel ho, ho recordarà perfectament, també estava a la contra perquè era el primer parc que tenia muntanyes i la gent s'amagava i era fosc i era estrany. Ara pareix que anem a canviar-lo i també genera un poc de por. Jo pense en això estic completament d'acord amb Margarita, que no costa, no costa res tornar a, a convocar els veïns si fa falta i explicar-los el projecte, que probablement en, la, en més informació estaran completament d'acord o inclús podran aportar alguna, alguna millora, però sempre el que el dic no? sempre és canvis, sempre generen rechats, sempre. Perquè en aquest cas sí que s'ha informat al veïnat, alguns potser no ha arribat a informació, no han pogut acudir a les reunions, però el que està claríssim, eh, Miguel, és que quan es va fer aquest parc no es va informar a ningú. Tampoco es el Central Park, porque absolutamente resulta que toda Gandía vivo allí. No, yo no negué que Margarita eh, viva allí, pero eh, lo que hay que tener en cuenta es que ese parque nació de, de, eh, final, en los 80. En los 80 la ciudad acababa allí, ahí estaba el hospital y habían huertos de naranjos. Alguien proyectó ese parque, un pulmón verde, perfecto. ...pero también pasó mucha, muchas penurias... ...era oscuro, era un nido de, de drogadictos... ...era un nido de, de, de delincuencia... ...era un parque que la gente le tenía aversión... ...incluso nadie sabía ni tan siquiera la forma... ...que tenía el perímetro... ...poco a poco se le ha ido dando eh, utilidad... ...la gente lo, lo ha utilizado... ...y ahora llega un momento... ...y tú has puesto el ejemplo de, 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 los, de los servicios públicos... ...de, de los váteres ¿no?... Eh, ...¿qué ocurre?... ...supongo que los hizo Arturo Torró... ...y está mal porque los hizo Arturo Torró... Sí, el primero está mal porque lo hizo Arturo Torró, así que aquí todo ha hecho Arturo Torró, Vamos a ver. Y has puesto, por ejemplo, un punto de partida. Los servicios están mal. Luego hay algo mal en el parque. Empecemos por lo que molesta a los vecinos. Y luego tiene la otra parte contratante, que hay gente que está interesada en que vecinos, a lo mejor como tú o como X, no se enteren de que se están haciendo bien las cosas o se está llegando a un punto de entente, a un, a, un, a un punto de encuentro. También hay mucha gente que no le interesa que los vecinos realmente vean que se va a hacer una rehabilitación, sí. rehabilitación del parque de San Pedro. Una mejora, una mejora al fin y al de... cabo. Y volviendo al debate, por ejemplo, la señora de Diana Morán se vanagloriaba en el debate de que el alcalde de la ciudad tuviera que entrar escoltado por la policía municipal a una reunión para explicar el proyecto del Par San Pérez en la Junta de Distrito de Roy de Corella, porque estaba lleno de gente increpándole. Yo creo que esto es lamentable de que cualquier político, sea del partido que sea, tenga que entrar escoltado por la policía y que el resto de compañeros en vez de apoyarlo se dedican a aplaudirlo. O sea, espero que la señora Diana Morán no se tenga que sentir nunca escoltada por la policía, pero si algún día es escoltada por la policía, yo creo que el resto de personas la apoyaremos. Y respecto a lo que decía muchos de los vecinos de, del Par San Pérez, algunos pueden estar de acuerdo, otros no pueden estar de acuerdo, pero al final también es un parque de la ciudad. Y la gente que no vive allí también tiene derecho a ir allí. O sea, tampoco tienen que solo decidir los vecinos. A mí nunca nadie me preguntó qué quería que se hiciera en mi calle y se hizo. A mí nadie nunca me preguntó qué quería que se hiciera en donde ahora al lado del río hay cosas que han costado millonadas. Y no sirven para nada, nadie me lo preguntó nunca. Nadie me preguntó nunca cómo quería que fuera la Plaza del Prado, nadie me preguntó nunca cómo quería que fuera la Plaza de las Cuadras Espías, nadie me preguntó nunca el, el, el muelle de los Borgia, de los Megayates, si lo quería o no y, y dónde están. O sea, nunca se preguntó nada y ahora que se pregunta y se pide consenso, todo es un ataque. Por lo tanto, creo que vamos a ponerle sentido común a las cosas, vamos a trabajar, vamos a hacer lo que los ciudadanos quieren y necesitan de verdad, pero. Como decía eh, Miguel y como se comentaba, no vamos a dejar que otras voces intenten intoxicar la realidad. Es importante que la información llegue al ciudadano. Si Margarita no se siente lo suficientemente informada, es un problema, sin duda, del Gobierno de llegar a los ciudadanos y que estamos intentando mejorar con distintas vías de acceso, ya sea a través de las redes sociales o ya sea a través del correo ordinario o incluso con un propio número de teléfono que pronto daremos a conocer para poder llegar a la mayoría de ciudadanos y para poder conocer el mayor número de opiniones, porque pienso que es importante. Es el... de hacer una chicoteta, una brevísima pausa y de inmediata este mes. Bé, tornem, tornem amb tots vostès a més temes de ciutat i, bueno, en este cas sí que podien tirar màxim, si em permessin l'expressió de la memòria, perquè si la senyora Diana Morantes va anar a glòria, de que de quan en quan el senyor alcalde ha escoltat que pegui una mireta a algun alcalde del seu partit o a algun consellal del seu partit, perquè ahir, repetim, Mònica, podem tirar un poc la vista darrere i no ha sigut l'excepció. Ah, això és el que passa quan un no coneix la història del seu partit i quan no ho han mamat des de menut ahir dins. Jo he tingut la sort o la desgràcia de viure-ho i patir-ho en, en persona perquè la persona a la que va ser escoltar la vaig tindre molt a prop, fins i tot a mi, que era una xiqueta, m'han arribat a portar les policies en casa, a, a casa. És una situació verdaderament lamentable i tot va ocurrir per la idea de, de peatonalitzar el carrer Verge, cosa que avui ningú concebiria, m'hi ha carrer sense peatonalitzar, i d'ahir el que jo el dia, no? que la gent sempre té por a la novetat, doncs en aquest moment també va, va ser un, un moment avançat i que es va decidir per a tornar a carrer i molts dels veïns van posar en contra, cosa que avui han revaloritzat moltíssim els seus comerços, les seues cases i tot, però bueno, en aquell moment sí que va ser verdaderament lamentable i pense que els temps han canviat i ningú pot eh, van se de que un representant públic hi sigui escoltat de qualsevol tipus de reunió. Estem en un altre temps, en un altre moment, Pense que les persones ara han de tenir el -te sentit comú i coherència i poden parlar i dialogar i així de les reunions tots d'una manera educada i amb unes propostes noves. No fa falta eh, utilitzar, i, i cosa que s'està fent, tots els salvem i totes les reunions i utilitzar-les políticament, que és el que està passant en aquesta ciutat, desgraciadament estan manipulant els teus propis veïns. I això és el verdaderament desagradable de, de tot això. I també, I també en aquest cas el més trist, Anna, és que bueno, si tu mires les reunions que fan totes les plataformes, tots els salvem, el 80, 85, m'atreviria que dir fins el 90% de la gent, és la mateixa. Sí, claro, però jo, en qualsevol cas, jo defenc que la, la gent tinga la llibertat de manifestar-se i adherir-se a totes les plataformes que consideren necessàries. Inclús siga gent que siga de Gandia, que siga de fora de Gandia, que siga de la comarca, de la Contornà, o si vol vindre un autobús des de Madrid o el que faig falta per pa, pa, que tots els diumenges, com ha passat en guany, que pense que és lamentable, tots els diumenges i tots els dissabtes del mes d'agost ha estat tallada la primera línia de la platja de Gandia, en plena campanya estival i quan no era Salvem el Parc era Salvem el i quan no era Salvem el Samaruc de la Marxal. Entonces crec que això és es lamentable. Entonces, en lo que estàvem parlant, este govern hi ha projectes que ha retirat de la taula i que ha deixat de fer, com és el consultori del Raval, perquè els veïns i la gent no li agradava la ubicació que el govern havia pensat. I el govern ha rectificat, i com en este, ha rectificat en altres projectes, i ha consensuat moltes voltes els projectes. Això no s'havia fet mai abans, és que no s'havia fet mai abans. Antes tu te'l sabes, tenies el consultori d'abans i t'agradava bé, i si no també, i ademés més havia costat un 300% més del que s'havia estipulat, I, i encara tindrem que pagar-ho, i, i encara tindrem que pagar això i moltes coses més. Entonces, Vull dir, les coses estan canviant i les coses estan fent bé. Jo entenc que n'hi ha gent que pensa que quan pitjor li vaig a la ciutat de Gandia, millor els a ells. Però jo crec que això no és la realitat, jo crec que la gent que ens està veient i ens està escoltant sap que això no és la realitat i el que es busca és el benestar per al ciutadà siga i vinga del partit d'on vinga. N Hi ha coses en les que es pot arribar al consens, jo particularment treball en el consens en el, en el Consell Econòmic i Social de la ciutat, el que per cert este últim que era molt important on anàvem a preparar les propostes del cara al 2015, ningú representant del Partit Social, Socialista de Gandia va acudir a la mateixa reunió. Entonces, no sé si tampoc la van excusar, tampoc la senyora Diana Morán, no sé si és que no saben o contesta, no venia, no li interessa, no ho sé. El cas és que quan se les demana el consens, moltes voltes, busquen qualsevol excusa per eixir-se'n fora perquè volen fer front o fer fora, com es diuen, fer fora de l'Ajuntament, a tot el que sigui Partit Popular. I crec que és un temps de deixar arrere les sigles per la situació i de treballar tots conjuntaments, sigui el partit que sigui, sigui Margarita que està avui, sigui Mònica, Siga a Lorena, siga el partido que siga y cree que será la realidad en un futuro y entonces cree que deberán trabajar todos en consenso y de es donarse conter cuenta de esta nueva situación. Porque en este caso Margarita, la grandeza de un político de la cual la gente empieza, empieza no, ya está prácticamente casi descreída de, de algunos políticos. Digo que la grandeza de un político pasa por saber rectificar a tiempo. Eh, es verdad y yo que, si quisiera ser un hincapié eh, no estar de acuerdo con algo no significa atacar no estar de acuerdo simplemente dar una opinión como ciudadano si y decir esto no me gusta herramientas tenemos muchas eh, en este momento muchas personas manejamos manejan e inclusive las personas mayores ahora están manejando el internet eso es una herramienta en la cual se podría trabajar mucho para poder escuchar la opinión hacer reuniones pero también poder un foro abierto para que la gente pueda, pueda dar su opinión. O sea, eh, no estar de acuerdo para mí no es atacar. El, el segundo punto: yo tampoco estoy de acuerdo con que a una persona tenga que ir con, con guardias o que tenga que ir eh, escoltado, porque no está bien que nadie sea atacado. La violencia no genera nada más que violencia. Yo creo que una persona que es querida, el, el, la única escolta que tiene es de, de la ciudadanía. Del, del cariño, del, del, de la acogida que le da a la ciudadanía. Nadie debería tener que protegerse, no deberíamos llegar a, esos, a ese punto. Deberíamos, eh, las personas que tienen un mandato deberían ser queridos por, el, por la ciudadanía, por el pueblo. Es, el, es lo ideal. Si una persona se quiere representar al pueblo, tiene que ser querida por el pueblo. Bueno, en este caso sí que és querida perquè bueno, té una majoria absoluta que es deu de respetar encara que algú pense que aquesta majoria absoluta pues, no, no és causa no, de, o motiu per a respetar. Sí, això és un, un greu error, anem a veure. Diuen que les majories absolutes són similars als, als, fascismes, no? al mando i ordeno i hago lo que quiero. Diu, no, mire, res lluny de la realitat. Ha sigut un irresponsable de si Gandia ha avançat o ha traçat en els últims tres anys i mig és Arturo Torró i el Partit Popular. Així no valen calces ni intermigs. Però tu preguntes pel Prado, el Prat famós, qui és el responsable? Ah, Molleta, la Unitat del Poble Valencià, el Bloc. Si preguntes per eh, els grans arquitectes, ah, Fernando Mut, Plataforma, el PSOE no és culpable de res, el PSOE no ha estat en la vida, sí. I això és el que passa, que sempre tens a anar Joan, a anar Joan, però si el PSOE va pactar inclús en la Unió, en la Unió Valenciana, què en compte? Aleshores, ara, per exemple, els verds, han ah, de transvers. Joan Lluís Soler, per exemple, el regidor del PSOE. No, però els verds van per ací. Sí. No, però són els mismos que el PSOE. No, però comuguen con el PSOE, però que no t'aclarixes Perquè el que diuen és això. Tenen també l'aport de dir, jo soc socialista, precis que el govern de Gandia vaig a fer això. I si m'equivoque, m'equivoque jo. Diu, no, 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 la culpa és de l'altre. I ara, clar, van a per aspecte a, a per Arturo Torrent com a persona, com a polític, com a professional i com a empresari, i van a per el Partit Popular. És lògic i normal, però un ha de tenir la consciència tranquil·la. La ciutadania ha decidit una majoria absoluta, Ara, ara no, no val dir, vine, és es que jo no pude fer això si el senyor Torró i el Partit Popular han llevat un tramvia i fan deu projectes per a Gandia o Setxe, doncs pues ahí està, culpable o inocente, ells mentre que abans jugaven a aixòs pactes, a governar la ciutat d'esquerres, a alliberar-la i això eh, quan vulguem eh, pues, parlem de decència i d'obscurantisme. Anem a canviar de tema perquè aprofitant que tenim a la coordinadora general d'Empleo de, de la nostra ciutat, així, eh, volem lògicament que ens doni la seva, la seva opinió, però eh, eh, no volem que es comenci ella, sinó vaig a preguntar directament a Margarita Como el círculo de Podemos. Eh, ¿Qué pensáis eh, sobre la política de empleo del gobierno de Gandía? Pues la política de empleo es un tema que eh, la verdad que nos tiene bastante preocupados. Hemos estado viendo un poco esto de, de las estadísticas, eh, tenemos 9.000 personas en, en desempleo. Eh, las no, no nos, En ese momento no puedo hablar con unas cifras exactas, no me han pasado la información, no me gusta a mí decir las cosas por decirlas. Pero según las tasas que nos han enviado, que se han publicado, eh, el empleo ha bajado muy poco en lo que correspondería. Son 2 .200 que 2.200.000 de, de, de un presupuesto para, para poder hacer algo. Eh, no, 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 no vemos realmente un. ...una respuesta, una respuesta con, eh, con la población en sí... Eh, ...tenemos la suerte, efectivamente, de que Gandía es una ciudad... Eh, ...mediterránea, que tiene, mucho, que tiene mucho turismo... ...tenemos la suerte que este verano ha sido muy largo... ...por lo tanto, han habido empleos que se han mantenido... ...y eso es muy bueno para la gente, pero son, son empleos... ...que son de muy poca duración, o sea, son empleos que... ...no son empleos de contrato indefinido, son empleos... Muy, muy cortos, hablando para una vida laboral de una persona. Entonces, eso nos tiene bastante preocupados en, en general a la población. Eh, la idea es mantener un empleo, mantener un buen contrato. Eh, no, no se está pidiendo, digamos, algo, algo que sea de, de gracia, sino que lo que queremos es simplemente tener una respuesta mayor. Queremos saber, a ver, estamos una población ya no vamos a hablar de, de, de jóvenes o de personas mayores, en ese momento el empleo lo necesitamos todos eh, eh, nos han dado unas cifras pero no están contando de esas cifras de la gente que se ha ido fuera de la gente que ha quedado en ese momento que ya no, ya no figura en el paro porque ya no está en el paro, o sea, si una persona ha agotado ya las prestaciones, ya no figura En este caso, eh, Ana, bueno, vosotros no tenéis la vareta mágica, lo que sí que tenéis es Eh, el problema, entre cometes, del temps, perquè, clar, eh, dir en un any anem a solucionar el peu això és inviable. El temps és el que està donant la raó ara que en el mes de novembre, el mes ne més nefasto està veient-se la llum. Bueno, eh, a mi me gustaría aclarar varias, varias, varios puntos por lo que he oído de, de Margarita, Porque bueno, en el principio de su exposición nosotros estamos totalmente de acuerdo. O sea, lo mismo que quieren ellos es lo que queremos nosotros: empleos de calidad, empleos de duración y reducir las cifras del paro. O sea, querer es una cosa y poder es otra cosa. Entonces, como las cosas que se quieren hay que plasmarlas a la realidad y ahí es donde viene la dificultad. Y es cierto que mucha gente eh, se ha ido fuera, pero no es menos cierto que mucha gente de la que se ha ido fuera sigue estando inscrita en las listas del CERVEF, siguen cobrando las prestaciones por desempleo a aquellos que les corresponden, aunque están en otros países, con lo cual siguen incrementando las listas del, del paro y esto es una realidad que constata diariamente y a la cual la inspección de trabajo tendrá que hacer frente. Nosotros eh, qué hemos ofrecido a cambio. Nosotros sin tener competencias, sin ser competencialmente el ayuntamiento responsable en materia de empleo, nosotros nos presentamos y a mí no me, no me sonroja la cara a nadie cuando en cualquier debate o en cualquier artículo nos echan en la cara la hora empleo. Nos volveremos a presentar seguramente con el ahora empleo porque hemos estado trabajando y seguimos trabajando por el empleo nosotros cuando llegamos a la ciudad de gandía entonces lo voy a recordar muy rápidamente volvimos a constituir el consejo económico y social de la ciudad que llevaba más de trece años en el cajón de los olvidos y donde no se reunía y ahí frente al consenso con una situación presupuestaria muy difícil y sin tener competencias, decidimos dedicar directamente del, del Ayuntamiento dos millones y medio de euros de forma anual, dos millones y medio, que cada año superamos esa cifra, este año acabaremos en dos millones ochocientos o casi tres, directamente dirigido al empleo, al empleo social y ayudar a las personas que más mal lo están pasando en la ciudad de Gandía. Llevamos tres años haciéndolo, son más de 2.000 personas que han pasado por ahí y pienso que se está ayudando y mucho. Evidentemente queremos que sea empleo de continuidad, pero para eso tendremos que trabajar en el sector industrial, tendremos que trabajar en el tejido empresarial de la ciudad y... Ya estamos trabajando en ello y ya estamos poniendo las bases y esperamos que estos resultados den fruto a largo plazo. La realidad es que los indicativos interanuales, desde que comenzó el plan de empleo hasta ahora mismo, la cifra es positiva. La cifra es positiva en un mes de noviembre que normalmente es muy negativo, no solo aquí, sino en toda la comunidad valenciana o en el resto de ciudades que más o menos. Sean de la misma categoría que la ciudad de Gandía, por lo tanto creo que los esfuerzos que se están haciendo, tanto en ayudas a la contratación, cheques de empleo, contratación directa, convenios con asociaciones de todo tipo, están ayudando a que la gente salga. Evidentemente no es la panacea, pero evidentemente estamos satisfechos porque desde luego es el dinero mejor invertido del ayuntamiento de Gandía. En este caso, cuando eh, un sindicato como es Comisión Sobreres ...aplaudís el que está haciendo el ayuntamiento y aplaudís estas dades és una senyal molt, molt positiva. UGT no ho fa perquè estarà a lo millor més vinculat o prou més vinculat o és el PSOE, sí. però Comissions no Obreres, que és un sindicat... Perdona, 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 he de dir que UGT, que està presentame en la taula en el 100 representant Raül Rosselló, encara que en algunes coses discrepem, també està d'acord i sempre col·labora, i hem de ser justos en això, en el pla d'ocupació de Gandia. A mi el que em sorprèn no és ni UGT, ni Comissions Obreres, ni FAES, ni els empresaris, sinó el, la resta de partits, com pot ser el Partit Socialista, fonamentalment, o el Bloc, no tant, però a voltes, és que ells que formen part, quan els resultats són positius, bé, però quan els resultats són negatius, la culpa és meua bé, jo ho, ho assumís, però bueno, crec pues, que és una cosa de tots. M'agrada, m'agrada que em digues que UGT també aplaudeix aquestes accions, eh, Richard. Doncs pues sí, la veritat és que les coses no s'estan fent mal, però és poca, poca la competència que tenen, no directament des de l'Ajuntament se veu, a més se veu que s'està treballant, estan fent cursets, hi ha gent col·locada, que no és prou, clar que no és prou, perquè a lo mejor, un contraté de tres mesos per a un curset i després tornes a l'atur i després tornes, és complicat i per a la gent no és prou, però de veres és que competència n'hi ha tan poqueta que és difícil, és dit molt difícil la situació econòmica que està passant el país i és complicat per a tots el que li toca el curset i està tres mesos, però això tres mesos està content perquè a més t'has realitzat i tens una feineta i una obligació i no estàs en casa desesperat, perquè n hi ha molta gent en aquest moment que està desesperada en casa, però bé, bueno, sí que hem de felicitar, ha pujat un poc la xifra de, de l'atur, doncs pues, a seguir en aquesta línia i a treballar. El que tenim clar, senyor Pérez, és que fins a eh, l'últim que ja invertit en crear empleo per part de l'Ajuntament, que no sigui a competència directa, ben gastat. Sí, són dos milions i mig, per exemple, que, que es destinen a aquest pla d'ocupació, com bé diu Anna Penalbà, es fa el que es pot, no és competència de l'Ajuntament, ja, però el ciutadà el primer que recorreix és el que té a prop, que és l'Ajuntament de Gandia. Escolte, que el meu fill, que, que la meva nena no té faena. Aleshores, què passa? Això xoca també en les polítiques d'abans, anem a veure, en el, el Pax fort Comarcal, en totes aquestes aires de grandia que n'hi havia. Mira, però si avui, per exemple, en, en, en la quantitat de càrrecs que n'hi ha en l'Ajuntament, eh, es compares en la, eh, en l'anterior legislatura i cobren tres vegades menys. Luego, tot això fa que es pugui permetre aquestes polítiques d'ocupació, perquè conforme estava la ciutat, i a mi em fa gràcia que ecotenistes ens diguin que van a, a, a intervindre a l'Ajuntament de Gandia, i tanto, i tanto. Diu, és que en eh, Madrid està el Partit Popular. No, no, a lo millor gràcies a això eh, eh, no es va intervindre abans a l'Ajuntament de Gandia, perquè és per tancar-lo un pany i clau i, i vendre-lo al millor postor i anar-se'n a casa. Però això és la realitat. I ara què passa? Que la culpa de qui és? Tornem a la mateixa. La ciutat de Gandia va néixer en maig del 2011 i la culpa sempre és d'Arturo Torró i en aquest cas de les polítiques d'ocupació de la senyora Penalba. Això no és de veres. Les xifres estan ahí. Sabem el turisme, la, la campanya, la curta que la tenim. Sabem la situació de, de, de serveis. Però no, senyor, els primers que ataquem, diu els empresaris a veure de quina forma sí, que clar, diu, jo vinc a treballar a l'Ajuntament de Gandia, o vinc a treballar a la ciutat de Gandia, diu, no m'esperé, no m'esperé, perquè així és que m'unflen per tots els puestos. I d'aquesta forma no em pot fer política d'ocupació, ja ha que ser més seriós, més rigorós, el problema és el ciutadà, i ha que ajudar-lo, no és el Partit Popular, ni Ana Penalba, ni Arturo Torró, i ahí, entonces, és quan es veuen qui, poquet a poquet, i mira que costa traure aquestes xifres que no siguen negatives i que en definitiva es demostra que el moviment es fa caminant. Doncs pues canviem, canviem de tema, si no voleu afegir res més. Eh, un un matís, Anna, simplement, perquè vosaltres en Nadal el cartel de Cerrado no existe. Urbalà continua, Cursillos continuen i la gent assisteix i, bueno, aquesta eh, informació que rep sempre és positiva per a obrir portes. Así es, nosotros ahora presentamos el otro día y que empezarán a finales del mes de diciembre. Y la gente se puede apuntar ya. Cuatro cursos, gracias a la colaboración que tenemos con la Consellería, que realmente es la competente y que realmente, y, y no me, no me duelen prendas en decirlo, a lo mejor no destina todo lo que tendría que destinar, pero el Ayuntamiento de Gandía siempre está apostando por poder traer a Gandía la máxima inversión de la Consellería de Empleo. Por lo tanto, tendremos cuatro cursos en cuatro materias diferentes totalmente gratuitos para la gente que está en desempleo pueda mejorar su currículum profesional y pueda optar a, a un empleo de calidad y de continuidad y también eh, en Urbalab que como sabéis es el centro de nuevas tecnologías en navidad siempre lo dedicamos a los más pequeños de la casa a esos cursos de nuestros pequeños de 8 a 12 años de creador de de videojuegos que es el que más éxito tiene y el de realidad virtual por lo tanto animar a todos los que participen y animar a toda la ciudadanía de Gandía que se acerque, como decía también antes Margarita, a las nuevas tecnologías, ya sean los más pequeños, ya sean los más mayores, ya seamos los que estamos aquí. Pues bajamos un poco el listón, dejamos las nuevas tecnologías, Margarita, si te parece, y hablamos de ecología, porque el alcalde de Gandía, Arturo Torroa, estuvo en Madrid hace precisamente un par de días firmando ese convenio por el cual Gandía recibirá un millón de euros para construir una pasarela en la playa del Oír, que llegue hasta Chelaco. Eh, bueno, ¿cuál es la opinión de Podemos al, al respecto? ¿Es, eh, ¿Favorables, no favorables? ¿Lo veis que... Eh... Eh, todo, 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 todo este movimiento que se pueda hacer de trabajo, que puede hacer para el bien de, de lo que es la ciudad, mm, me repito, hablo en forma, no, no representando a Podemos, para, bueno, cuando te refieres a mí me dices, represento a Podemos, no yo, represento a, a un grupo ciudadano que están en las listas para, para el Consejo de Podemos. Eh, pero bueno, retomando, todo, todo lo, lo que sea en bien de la ciudadanía, claro que nos va a sentir bien, pero lo, lo siguiente es, ¿el mantenimiento de esa pasarela cómo va a ser? Está bien, se va a construir, es una gran noticia, pero luego, ¿qué pasa más allá de esto? Eso también es lo que queríamos saber, porque podemos construir, pero luego que se termina de construir, ¿qué hacemos con él? cómo es el mantenimiento, eh, quién se va a encargar de ese mantenimiento, eso también nos gustaría saber. Y consultar a la ciudadanía, por favor. O sea, decirnos, informarnos. Eh, la ciudadanía no somos personas en que simplemente decimos, ah, sí, esto me parece, o bien, lo voy a acatar porque ya lo dijeron. Es muy importante, para que una ciudad, para que un pueblo, para que una familia esté feliz, tiene que haber consulta. Tiene que o, o tiene que tiene que haber información. Decirnos qué va a pasar con esta pasarela. ¿Qué va bueno, a pasar más adelante? Pues en este caso, señor Pérez, yo creo que usted tiene la, la respuesta. Primero, la consulta. Lógicamente, se está consultando mucho más en estos tres años y medio que en los otros 28. Sí. ese mantenimiento yo ya, lo tengo ya, ya, claro en ese caso entiendo a Margarita y ojalá fuera así esa utopía de consultarlo todo si hay decisiones propias que en tu ámbito doméstico las adoptas tú y no consultas con tus hijos pues eso lo trasladamos a la política sí, sí pero hay situaciones en las que las tienes que adoptar ...por el cargo que tienes, entonces en este caso... ...sería para mí inviable preguntar si vamos a hacer una pasarela... ...por el aguir a la ciudadanía, ¿por qué? Porque solo contestarían aquellos que realmente quieren... ...o están interesados, habrá gente que, que ni fu ni fa... ...digo, no me cuesta ir a la pasarela y atraiga turismo... ...pues bienvenida sea, pero sí queda hondo... ...en qué costará de mantener, pero no la pasarela... ...es que a mí no me preocupa qué cuesta mantener la pasarela... ...me preocupa qué cuesta mantener a mí como gandiense... ...los parkings subterráneos" que los pagamos todos los días, todos los gandientes... aparquemos o no aparquemos, o las superpiscinas y complejos deportivos que tenemos. O sea, no se ha preguntado nada. Y ahora, y entiendo esa molestia, se debe de preguntar todo. Solo que no podemos. Esa, eso nos ha llevado a donde estamos, hacer magníficas obras con unos presupuestos extrovertidos y, y claro, no hay una base viable para decir, esto va a costar esto. Ahora, cuando lo haces, véase, por ejemplo, el parque acuático. Si te preguntan qué ha costado, quién lo ha hecho, cómo... Claro, siete. Para marear la perdiz. Es decir, avanzar nunca. Y, y aprender del pasado tampoco. Luego, en definitiva, me quedo yo, que he estado 30 años, para estar 30 más y hacer lo que me dé la gana. Y eso tampoco puede ser. Las políticas están cambiando. La gente cambia. Y ahora hay que dejar un tiempo nuevo. Aquella gente que cree y que viene de la empresa, que sabe optimizar el último céntimo. Que ha mamado la empresa, ha sufrido y ha estado desde abajo, y que cuya profesión no ha sido siempre, por secula seculorum, el ser político o vivir del erario municipal. Entonces, vamos a ver cómo se proyecta eso, y en este caso, volviendo a la pasarela, bienvenida sea esa promoción turística, respeto al medio ambiente, interrelación entre dos núcleos turísticos como es Gandía y Xeraco, y perfectamente se puede mantener con el mismo dinero, aunque sean un poco más de kilómetros, de la misma forma. Y con los mismos responsables que se ha mantenido la que está desde la última rotonda de, de la playa de Gandía hasta la calle Rivera Baixa, Bamas eh, y Abulagua. Con lo cual, bienvenida sea esa promoción turística. Pero que en este caso, Mónica, en la remodelación del barrio de Simancas andaba un spa que valía un millón de euros. Ahí nos va a consultar, pero ya chicos, me si consultes, la gente no es tonta y digo, claro que sí, pero aquí paga de o sí, quién mantiene de Sí, que es deberes que al final el y tú más y lo que habéis hecho vosotros y lo que hemos hecho nosotros, la gente y la ciudadanía está farta. I per això, i per això hi ha altres partits emergents. I és fruit d'això, de li tu i tu i tu hiciste, i jo he hecho, i que he dejado de fer. La gent està cansada i jo penso, pues, en aquest moment, passarela, passarela sí. És moment de gastar-nos un milió d'euros en una passarela d'aquesta No. Però si te'l donen, del donen, pues que men donen pa polítiques socials que fa més falta. Però és es que a lo millor deixà partida i està. És jo no crec que augmente, augmente la promoció turística, una passarella que arriba a arribar a me la donen bé, però jo pense que eixa passarella la durianà de la mà del projecte que es creus fa al genera Uir. O sea, és moment d'eixa passarela? Jo pensava que era, no? T'ho han regalat, doncs pues mira, acabava de regalar només el diente, però que ixos diners n'hi haurien d'anar més destinat, doncs pues a lo millor al foment d'empleo, que estàvem que parlant, a, la, a, a polítiques socials, perquè fa més falta, perquè la gent en el carrer està patint, i una passarel·la no el dóna de menjar, i a lo millor ajudes en beques, en llibres, en menjadors, sí. Y en este caso no es un aliciente más, pero el turismo. Bueno, yo creo que es un aliciente más para el turismo y yo creo que estamos centrándonos en la pasarela y en su mantenimiento. Y estamos obviando que se firmó un protocolo en el que el Ayuntamiento de Gandía recupera para la ciudad de Gandía más de creo que son 400.000 metros cuadrados de... del INDE de costa. Eh, para el mantenimiento de ese parque público y de esa playa pública y virgen hoy en día, que es la playa de la Huir, se va a construir una pasarela que, evidentemente, tendrá su interés ecoturístico en la ciudad de Gandía, que es una subvención que recibimos directamente del Ministerio, que puedo coincidir en que esté mal planteado o no mal planteado, pero es una subvención para este tipo de inversiones, es decir, el ayuntamiento se acoge o la pierde, no la puede destinar claro. a otra cosa. Es una subvención finalista, por lo tanto yo creo que evidentemente que nos hace dinero, falta dinero para muchas cosas, pero no vamos a rechazar dinero que revierte en, directamente en el turismo. Yo creo que existe una pasarela previa que va por encima de las dunas. Me gustaría recordarlo esto porque se dijo también en el debate y esta ahora no va por encima de, de las dunas. Lo digo porque también es otra crítica. Y, y me gustaría mucho, como dice Margarita, que todo se pudiera consensuar, pero como dice Miguel, eso es utópico. Y la realidad es que... Tal cual están las cosas, eh, un gobierno, cualquiera que sea o cualquiera que acceda al gobierno, tiene cuatro años donde mostrar su programa electoral y yo creo que si ya esos cuatro años se quedan cortos por las trabas administrativas y por los problemas financieros que tiene la ciudad de Gandía, si cada uno de los puntos... Que, o decisiones que se han de tomar a lo largo del día o que debe tomar un alcalde o un equipo de gobierno se debieran consensuar, pues el, el proceso se eternalizaría y al final sería... Eh, Quedaría todo en agua de barrajas. Yo creo que los, 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 los programas están para algo, los partidos cuando se presentan tienen que tener un programa, los ciudadanos tienen que saber lo que votan o lo que no votan. Yo creo que el Partido Popular se presentó con un programa que ha cumplido casi en su mayoría, que se volverá a presentar con otro programa y los ciudadanos ahí es donde consensúan o deciden o. Esa es la consulta que se hace realmente a los ciudadanos. ¿Qué quiere para los próximos cuatro años? Este es nuestro programa, esto es lo que hemos cumplido y esto es lo que queremos hacer. Pues, dito eso, no es que me hay que pasar punto y final, porque ya veo, el TEMS es eh, inexpugnable en este caso y hemos dicho ya, muchísimas veces, cosas sobre el TINTEL. Margarita, un auténtico placer, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y ha sido un placer poder debatir sí. la mesa con vosotros. Señor Pérez, bonanit. Bonanit, que es que la paga. Ana, un player. Un placer y un placer compartir la mesa con todas las personas que aquí estamos y yo creo que sentimos no tener suficiente categoría para otras personas. pero... A lo mejor la categoría falta por otros lados. Bueno, Bueno, cada uno, ¿no? Mónica, muchísimas gracias, Gracias a vosotros. Ya vosotros, como siempre, es DGM, son los que tienen la última palabra. Muchísimas gracias, Valoní.